Vamos a arrancar, Elisa, porque tenemos mucho. Yo por lo menos tengo algunos despidos de Telemundo, van a estar fuertes. Oigan, bueno, pues vamos a empezar con la... ya ven que les dijimos el día viernes que todo lo que salió en la parte legal, había un posible... Se activaba la orden que tenía de arresto de Américo. Por después de 15 ocasiones que no llevó a las niñas a las reuniones para que vieran a la familia de Carla, o sea, a sus abuelitos, a sus hermanos. No cumplió. Y también después de los 3 amparos que hizo, que todo esto ha desembocado en ya 3 años, pues que no había ninguna respuesta. Entonces, él aún así está, ¿se acuerdan que había hecho él una llamadita? Quisiera que vean este video que lo analizó la parcera, para que ustedes se den cuenta cómo él, cuando le marca, que está diciendo, bueno, que le marca a la esposa de Rubén, está jugando y él mismo le cuelga el teléfono. Vean, ahí te está poniendo la parcera que cheques esta situación. El siguiente video, vean su dedo, por favor, para que vean cómo él le marca. Y él mismo, con el dedo, le corta. Correcto. A ver, mi amor, pon el otro video para que veamos así. Vean ustedes ahí. A ver, creo que lo pusieron muy arriba. No se ve bien, Pepito. Con el dedo pulgar, que es el costado del celular. Pepito, lo puedes acomodar bien para que se vea bien la parte en que él mismo... Vean ahí. Ahí se dan cuenta. Le está marcando. Y vean cómo oprime el dedo en el costado del celular para él mismo cortar la llamada. ¡Qué payaso! Y jugar con que, bueno, estamos, no estamos. ¿Por qué no han hablado? Desde el 2 de marzo te estoy contactando. Bueno, hay otro video más, si nos ayudas. Pero ella puso rueda de prensa. ¿Quién miente? Aparte de ponerse nervioso. Bueno, y después hay otro video más, mi amor. Ponlo y nos lo puedes leer, por favor. Joven Maravilla. A ver, el del domingo de ayer. No, nos va a poner otro video para que vean. Bueno, ya me colgó. Estaba marcando. Ay, Américo, qué bárbaro. A ver, otro video más. Es que son otros 2 videos. Mira, pónganlo y escuchamos lo que dice. Ya me colgó, Por eso, pero tú insiste que te habló, pues, que a ver, a lo mejor ya trae algún dato ahí, una situación. ¿Qué onda, mi amor? Bueno, ahí le contesta y luego hay otro video. Vamos a escucharlo y lo analizamos. Adelante. No, ese eran los últimos videos. El otro era de cámara lenta de la misma situación. Okay, perfecto. Bueno, entonces, fíjense ustedes cómo está él jugando. Él mismo le cuelga a la esposa de Rubén. Y ella se escucha claramente en uno de los videos donde le dice, se está cortando. Y después él todavía hace este fin de semana un en vivo y vean ustedes qué es lo que dice. Adelante. Hoy es domingo 28 de junio. Hoy se cumple una semana de que invité a la familia Luna a marcarme si querían ver a las niñas. Y también para aclarar unas cuantas cositas. Dicen que tengo orden de aprehensión. No, no tengo orden de aprehensión. Estoy en mi casa. De que ganaron una batalla legal. Se resolvió un amparo de algunos que están puestos. Mi intención no es que no las vean. Es que no se van a hacer las cosas como ustedes quieren que se hagan. Pero bueno, los sigo invitando. Ya hace una semana no me marcaron. No me contestaron porque sí les marqué a sus números, porque dijo Erika que no les marqué a ellos. O que sí contestaron, ya no les entendí qué es lo que quieren decir. Que Mimo, la esposa de Rubén Luna, jueves se me está cortando. Ella me dice, se me está cortando. Aquí está donde el lunes 2 de marzo yo le escribí después de que Rubén Luna hizo un video diciendo que no habían visto a las niñas. Tiempo después yo le escribí, el 2 de marzo, para decirles que si las querían ver, platicáramos. Después se dio lo de la pandemia, ya lo aclaré eso. Pero ahí está donde yo les escribí, diciéndoles que si las quieren ver, me marquen. Sé que no va a pasar, porque si las ven, se les acaba su show, se les acaba su teatro, se les acaba el interés de su serie y todo eso que quieren hacer.
Por lo pronto es todo. Ah, no tenemos miedo a lo que digan que van a publicar o que con gusto les contestamos y también mostramos unas cosas que queremos mostrar pronto. Bueno, mira, Américo, lo que dijimos y lo volvemos a decir, después de esas 15 veces, mi güerito, que él faltó con las niñas. Es que no hay confianza. Y de los 3 amparos, ¿qué es lo que se puede activar? Tu orden de aprehensión por desacato a las autoridades. No dijimos que tengas una orden así de arresto, pero se puede activar, esto ya depende obviamente del juez, según lo que nosotros estuvimos hablando en Chisme No Like con los abogados, el día viernes nos dijo lo mismo. Que pero, esto, de este desacato ya se podría sí, pero lo más importante activar. Acá es que la familia Luna no lo atiende porque no hay confianza. ¿Por qué van a confiar en un tipo que es el enemigo número uno de una persona que murió de cáncer y es el enemigo de la familia, que ha dicho barbaridades de la familia? Porque Américo no es un santo que se quedó callado. Américo vomitó mucha miércoles de la familia. Entonces, ellos, ¿por qué tienen que atenderle el teléfono? Esto va por la vía legal, papá. Vos tenés que esperar ahora que el juez diga cuándo. No es ni a tu manera, ni a manera de la familia Luna. Es a manera de un juez. De la ley, exactamente. Porque hay menores de por medio. Claro, y luego dices, pones el letrero de la señora donde te dice, se me está cortando. Pues sí, ya vimos con el dedito que cortando. Tú mismo le cortaste. Y pues bueno, ahora fíjate, cuando empezó todo este relajo, Américo está diciendo que desde el 12 de marzo les está hablando. A ver, que él no dijo en todas las entrevistas que se tenían que arreglar por medio de la ley. Claro. Que él no dijo que todo esto tenía que ir por medio de las autoridades. Legal. Bueno, ahorita que ya estás viendo que no te están favoreciendo, pues ya estás cambiando aquí la versión y tratando de confundir a la gente, pero la gente no es tonta, no. La gente nos queda bien claro el juego que estás haciendo y estar tú mismo colgándole la llamada a la señora. La verdad que cada día que hablas, te hundes más. No, y mira lo que está pasando. Monterrey está realmente indignado porque Américo va a ir a Multimedios, el mismo canal de Gustavo Dislike Infante. Gustavo Dislike Infante, el periodista más dislike. No es el de Monterrey, ¿no? No es sí, el mismo. Claro, por eso es de la pero misma es el cadena. Multimedio Monterrey, ah, ya. Pero es la misma empresa. Ya los locutores están cambiando el discurso, están bajando la mano, están tratando bien y el público está indignado. Están haciendo boicot y no quieren mirar este programa ni Multimedios hasta que no hagan este tipo de manipulaciones, que cambian el discurso cuando van a tener el invitado. O sea, está mal. Vos tenés que tener el invitado y seguir con el mismo discurso. Pero bueno, Monterrey lo juzgará al canal 6 y verá si le da rating o no. Comadrigas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial. Chisme no like. Y también en mi canal Elizabeth Stein. Claro que sí. Porque el chisme es vida.